La situación de la cuarentena, la situación de la pandemia, cómo ha cambiado absolutamente todos los objetivos en todos los sectores. También en el ámbito deportivo ha habido un cambio fundamental. 2020, ni más ni menos que un año olímpico. Tokio postergado para el 2021. Pero, ¿cómo lo están viviendo aquellos deportistas de élite que estaban con ese gran objetivo, con esa mente fija, siguiendo los entrenamientos, pensando en los tiempos para poder estar presente en esa cita olímpica y finalmente todo ha quedado postergado? Estamos en contacto con la nadadora riocuartense de Córdoba, integrante del equipo argentino de natación, Macarena Ceballos, a quien la estamos saludando. ¿Cómo te va, Macarena? Muy buenos días. Ya, buen día. Bien, gracias. Bueno, ¿cómo te está adaptando la cuarentena? Bueno, ya se extendió. Bien, la llevo bastante bien. Uh-huh. Bueno, obvio que la parte de natación no la tengo, la del agua. Uh-huh. Pero ahora conseguí por suerte una cinta que me prestó Kaizen. Uh-huh. Así que estoy haciendo un poco la parte aeróbica ahí. Y nada, entreno un poco en casa, lo estoy usando mucho para estudiar. A la mañana me levanto y estudio. Y o sea, en eso por ahí lo tomo como más productivo porque normalmente cuando estoy entrenando hago pocas materias y ahora, bueno, me anoté muchas y las estoy haciendo. El equipo argentino de natación, aquellos que están trabajando de hace un tiempo esta parte, ¿hacen algún entrenamiento en conjunto, tipo Zoom? ¿Hay algún coordinador o es todo muy individual? No, en realidad la natación en sí, o sea, solo nos juntamos con lo que es la selección en concentraciones o, bueno, previo a torneos, uh-huh. pero en el día a día cada uno hace lo suyo, no somos como, por ejemplo, las selecciones de básquet, uh-huh. hockey, femenino, masculino, lo que sea, sí tenemos reuniones por Zoom, bueno, a nosotros se nos suspendió el sudamericano 2 semanas antes, uh-huh. Y ahí ya justo arrancaron toda la cuarentena y demás, así que en ese sentido sí nos conectamos mucho con nuestros clubes, uh-huh. con los clubes sí, pero con la selección en sí solo tenemos charlas, reuniones, uh-huh. más que otro mails, pero no, más de eso no. ¿Y cómo la están llevando, digo, entre todos en esa charla? ¿Hay algunos que le ha afectado más que otro? ¿Alguno que está un poco más caído? ¿Otro que está un poco más arriba? Sí, en un momento apenas se suspendieron los juegos, tuvimos una y había algunos que estaban muy abajo, uh-huh. y otros que para ellos era un beneficio. Obvio que por ahí a los más grandes, supongo yo, que le dicen, bueno, tengo que aguantar un año más. Uh-huh. Y a los más chicos, bueno, en el caso, por ejemplo, de Delfina, quería que sean ya por la claro. que iban a hacer sus juegos y demás. Yo creo que nada, como yo siempre hablé con mi entrenador, de todo lo que sucede, le hay que sacarle provecho y algo bueno, así que nos estamos por ahí concentrando en debilidad. Habíamos dejado por ahí de lado porque no llegábamos con el tiempo y hacer poco en eso. ¿A vos cómo te cayó en lo particular? ¿Te cayó bien esta suspensión? ¿Tenés un poco más de tiempo para lograr esos tiempos que buscabas? Sí, yo me había hecho la preparación para el sudamericano y después tenía el campeonato brasilero el año próximo. Uh-huh. Al mes próximo. Y nada, sí, obvio que fue un embole. Ya no los veíamos venir cuando se nos suspendió el sudamericano. Uh-huh. Las 2 semanas, 3 nos avisan, bueno, yo iba a representar a un club en Brasil, nos avisan que el brasilero iba a ser a puerta cerrada y solo podían competir nadadores brasileros, que no podía venir nadie del exterior. Uh-huh. Bueno, se nos suspendió y dije, bueno, ya está, o sea, se está suspendiendo todo. Uh-huh. Australia, Canadá, Estados Unidos no iban a participar sí. si se hacían en julio. Entonces, como que, bueno, ya no las veíamos venir y ya con mi entrenador estábamos pensando en lo que sería. Imaginando lo que iban a hacer en diciembre, planificando para eso. Uh-huh. Macarena, el atleta de élite se prepara 4 años para los Juegos Olímpicos. ¿Alguna preparación que pueda llegar a modificar? Estar en el momento justo, recién hablábamos del caso de Delfina Pignatello, que más allá del hecho de ser su primer Juegos Olímpicos, está en un momento excepcional, estaba como en un crecimiento bárbaro, ¿no? Eso, ¿cómo afecta a algunos meses, a algunos días, todo esto de preparación? Hablando de élite, de centésimas de tiempo. Sí, yo creo que es una preparación más mental, es como tener la cabeza para aguantar un año más, porque eso es el problema, uno por ahí se planifica hasta cierto torneo, uh-huh. y después. Bueno, después veo cómo sigue, si dejo, sigo, y ahora es extenderlo un año más. Entonces, uh-huh. creo que lo principal es mantener
tener un buen trabajo con la psicóloga. Yo estoy teniendo mis sesiones de psicólogo todos los miércoles, algo que no dejé por más que no esté nadando. Y nada, y mantenerse firme para una, para el día que nos digan, bueno, tienen que volver al agua, saber que las sensaciones que vamos a tener no van a ser las mismas que teníamos el último día que nadamos, o sea, hace 2 meses que no nadamos. Y después, saber que nos va a llevar tiempo y nada, aguantar un año más, que por ahí también es muy duro esto de decir un año más, pero bueno. Por suerte sos joven y podés aguantar ese año, ¿no? Hay atletas que por ahí llegaban con el límite de edad y ese año se le hace muy cuesta arriba. Macarena, recién escuchaba, bueno, en las últimas horas, a Santiago Grassi, o lo leía, y decía, bueno, el agua es irreemplazable para nosotros. Eso no hay forma de reemplazarlo. Es aeróbico, algo de físico, pero el agua, ¿cómo haces? Sí, sí, es lo que, bueno, yo hablé mucho tiempo con mi entrenador, que al principio sí estaba lindo, o sea, los primeros días de marzo, que todavía hacía calor, uno podía intentar conseguirse una pileta descubierta en la casa de alguien que te prestaran y ahí hacer un poco de natación asistida, o sea, atada, pero de ahí a la sensación de estar 2 horas en el agua en la mañana y 2 horas a la tarde es muy difícil. Mismo por ahí el gimnasio también, bueno, depende del trabajo que hagas en el gimnasio, ¿no? Es bastante duro y es complicado reemplazarlo. Yo, más que nada, siento por ahí la falta como de lo que es aeróbico, que nada, te la da el agua, o la sensación de sensibilidad, que es un medio completamente diferente al que, no sé, es corriendo y demás. Sí, sí, eso es muy difícil de reemplazar. Macarena, que sea lo mejor, aguantar este añito más y que se cumplan los desafíos que tenés en lo individual. Y, por supuesto, que sea un gran año para la natación argentina también en Tokio 2020, más allá que se haga en el 2021, si es que se hace. Un fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias y así vamos a seguir. Hasta luego, Macarena. Allí pasaba Macarena Ceballos, integrante del equipo argentino de natación, la selección argentina en natación. ¿Cómo están los atletas de élite pensando en una competencia como es los Juegos Olímpicos, que recién se van a hacer ya el próximo año?